Hola, soy Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué temperatura se alcanzó en el 2023 que ha batido todos los récords? ¿Cómo se reciclan los paneles solares? ¿Y quién fue Primitivo Izquierdo? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional indicó que la tasa de accidentes aéreos mortales sigue disminuyendo. De 0.27 por millón de operaciones aéreas en 2021, bajó a 0.16 en 2022. La movilidad aérea avanzada de la NASA busca garantizar la seguridad en este sistema. La movilidad aérea avanzada, o AAM por sus siglas en inglés, es la visión de la NASA para un sistema de transporte aéreo modernizado. El objetivo es habilitar los mercados emergentes de la aviación de una forma segura, económica y accesible. Estas misiones incluyen la movilidad a demanda por pasajeros y cargo, entre dos puntos dentro de una ciudad, entre dos ciudades o entre zonas urbanas y rurales. Uno de los aspectos en cual el equipo de la NASA está enfocado es la seguridad. La NASA está ayudando a garantizar la seguridad de estos nuevos aviones y conceptos avanzados de movilidad aérea, utilizando la seguridad tanto en su diseño así como en su operación. La NASA se encuentra en una posición única para llevar a cabo esta investigación orientada a la seguridad, para informar la comunidad de movilidad aérea avanzada más amplia. Porque la NASA no solo tiene un historial de realización de investigaciones de seguridad, sino que también cuenta con la experiencia de su fuerza laboral en materias como la verificación y validación, junto con las pruebas y la evaluación. Además, la NASA también sirve como un elemento imparcial que puede diseminar resultados y datos que no pueden ser divulgados por los socios en la industria. La NASA ya está en el proceso de probar varias funciones altamente automatizadas, como funciones de detección y evasión, funciones centradas en dirigir el trayecto de vuelo y funciones en geocercas seguras. La movilidad aérea avanzada asequible brinda las posibilidades de conectar zonas rurales y urbanas, habilitando el acceso a servicios de emergencia como la mensajería médica o la evacuación médica en casos de enormes atascos de tráfico provocados por un accidente o incluso en concierto a respuestas de desastres, como cuando inundaciones arrasan con caminos rurales. Para las operaciones y vehículos de AAM, la seguridad es la prioridad número uno. Si estos sistemas no son seguros, nadie va a querer usarlos y nadie va a querer que vuelen sobre ellos. Por esta razón, las investigaciones de la NASA se dedican a garantizar que el público obtenga el nivel de seguridad que desea. El Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos de Ambientes Costeros, Centro IMAR, fue inaugurado en el 2002 por la Universidad de Los Lagos en Chile y se dedica al desarrollo de la investigación científica y tecnológica en ambientes y recursos costeros. Estas son sus recientes investigaciones. Mi línea de investigación es la fisiología animal, particularmente el sistema neuroendocrino de los peces, trabajando con peces en el área productiva y también trabajando con peces nativos, como el róbalo, estudiando principalmente, por ejemplo, efectos de los ectoparásitos sobre los peces en cultivo o altas densidades, o estudiando en los peces nativos los efectos del cambio climático, por ejemplo,
elevación de la temperatura, variaciones en la salinidad y cómo los peces responden frente a estos cambios. Estas evaluaciones fisiológicas se complementan con evaluaciones inmunológicas, las cuales dan una respuesta más robusta de cómo se encuentran los peces frente a estos desafíos que presenta el ambiente o los procesos productivos. Estas herramientas fisiológicas sirven con el fin de mejorar los procesos productivos y reducir el uso de antibióticos, mejorar los procesos de alimentación y generar una agricultura más sustentable en la región. Mi línea de investigación tiene que ver con las floraciones algales nocivas, comúnmente conocidas como mareas rojas. Este tipo de eventos que son cada vez más recurrentes y más intensos en toda la Patagonia chilena y principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, han generado severos impactos en la acuicultura, en la pesca artesanal y en la salud humana. Nuestra misión principal es tratar de entender la dinámica de este tipo de eventos con el objetivo de, en el futuro, lograr tener herramientas predictivas que nos permitan disminuir los riesgos en todas las actividades costeras que se realizan en esta zona. Mi línea de investigación se relaciona con la diversidad bacteriana en el ambiente acuático y los compuestos y metabolitos que producen esta bacteria cuando uno aísla esta bacteria desde el medio. Hemos trabajado en lo que son diversidad de bacterias bajo la jaula de cultivo de salmones, viendo cómo se afecta esta diversidad por la entrada de materia orgánica que ingresa al ambiente. Hemos visto cómo, de alguna manera, esto es importante para conocer cómo está siendo afectada la microbiota presente en este ambiente. Pero también hemos analizado la bacteria resistente a antibióticos en estos ambientes marinos, lo cual resulta bastante interesante debido a la entrada, a la alta entrada de cantidades importantes de antibióticos que ingresan al ambiente marino en esta área. También hemos trabajado con pigmentos marinos, intentando poder aislar y purificar químicamente estos compuestos, y hemos visto que varios de estos compuestos, estos pigmentos, pueden servir como colorantes naturales para la industria textil o otro tipo de industria. Y hemos también trabajado con compuestos antitumorales, que es un área bastante interesante. A partir de estas mismas bacterias ambientales y acuáticas hemos podido aislar potenciales compuestos que pueden ser posteriormente usados en salud humana. La Juventud Opina es una plataforma creada por la UNICEF para que jóvenes activistas aporten ideas inspiradoras sobre cómo proteger el futuro del planeta y otros temas. La Red de Estudios Ambientales Bonaerense en Argentina lanzó una propuesta de concientización a estudiantes de primaria en temas ambientales. Instituciones de investigación del sudeste bonaerense llevan a cabo una propuesta educativa de concientización en temas socioambientales. Está pensada para chicos de escuela primaria, entre 8 y 10 años, y les vamos a, jugando, vamos a transmitir conocimientos sobre distintas temáticas ambientales de gran interés y relevancia tanto para nuestra ciudad como el país y todo el mundo en definitiva. Básicamente la propuesta tiene 4 salas. Una específica para salud pública y epidemiología y cómo las actividades del desarrollo humano pueden impactar tanto positiva como negativamente sobre la salud de los ciudadanos. Otra es de cambio climático, otra es de biodiversidad y finalmente la cuarta sala tiene que ver con la descripción de los cambios del paisaje de la ciudad y cómo las actividades del desarrollo de la urbanización ha impactado de diversas maneras. Y sobre todo, un mensaje final sobre qué responsabilidades tanto niños como adultos podemos y deberíamos tomar para garantizar un desarrollo sustentable para todos. Los cupos que teníamos asignados se han completado en cuestión de minutos, así que esto nos interpela para poder cubrir esa demanda y ver la posibilidad en el futuro
de seguir brindando este tipo de actividades. Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021, se calculó que el calentamiento global se superara en un 10% y para el periodo de 2022 a 2026 hasta casi el 50%. 2023 ha batido el récord, siendo el más caluroso de la historia. Después de que julio batiera el récord del mes más caluroso de la historia, el secretario general de la ONU ha hecho un apasionado llamamiento a la adopción urgente de medidas radicales para atajar el calentamiento global. En una declaración desde Nueva York, describió las condiciones actuales como aterradoras y solo el principio. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Guterres acogerá en septiembre en Nueva York una cumbre sobre la ambición climática en la que pedirá a los países desarrollados que sean neutros en emisiones de carbono para 2040 o antes y a las economías emergentes para 2050. El número de raquetas de pádel comercializadas en 2021 fue de más de 3 millones. En España hay 4 millones de jugadores. Se han construido un total de 14.000 pistas y se han fundado hasta 3.500 clubes. En la Universidad Politécnica de Valencia analizan científicamente estas palas. Este laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia es pionero en todo el mundo. Impulsado por el Instituto AI2 de la Universidad y la empresa Testea Padel, en él se analizan científicamente las prestaciones de las palas. Es un laboratorio de referencia para conocer las características de las palas de pádel que están en el mercado y también una herramienta muy útil para que las marcas puedan mejorar sus procesos de producción y las características físicas de las palas. Se mide, por ejemplo, el peso o la rigidez de la cara, pero también características de jugabilidad como la salida de bola, potencia y punto dulce. Una información clave para los jugadores y para las marcas. Eso para el jugador va a ser algo súper chulo, ¿no? El poder entender perfectamente la pala que va a comprarse cómo funciona y cómo realmente responde. Y este año el Instituto AI2 y Testea Padel han dado un paso más con la puesta en marcha de los primeros premios científicos a las mejores palas del mercado. Pues la primera vez que se dan unos premios a las mejores palas del año que no están basadas en una información puramente comercial o de sensaciones de jugadores. Están basadas en datos científicos reales. Por lo tanto, podemos decir que estos son los primeros premios científicos de palas de pádel a nivel mundial. La entrega de premios se celebró en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la Politécnica de Valencia, y estos fueron los ganadores. Los paneles solares en general están formados de células fotovoltaicas, que se interconectan entre sí y están hechas con silicio cristalino o arseniuro de galio, que son materiales conductores. Este es el procedimiento para reciclarlos. El primer paso es crítico. Se trata de separar correctamente los materiales que se encuentran en los paneles fotovoltaicos. Estos paneles están muy bien protegidos por una lámina de vidrio que les permite resistir las inclemencias del tiempo y dejar pasar la luz para que se produzca el efecto fotovoltaico. Y en el interior tenemos células fotovoltaicas. Es una parte muy pequeña de la masa, pero es la mayor parte del valor, por lo que el objetivo es despegar todos estos elementos que están pegados y que el panel fotovoltaico dure mucho tiempo. Así que el primer paso es un proceso térmico. Vamos a hacer una pirólisis para deshacernos de los polímeros que pegan todos estos materiales. Una vez desprendidos estos materiales entre sí, utilizaremos la clasificación mecánica para separarlos y en la última etapa recuperaremos las células fotovoltaicas que contienen silicio y plata. Utilizaremos un proceso de química blanda que no disolverá los metales, sino que simplemente desprenderá los hilos de plata que están en las células fotovoltaicas. Los desprenderá para recuperar estos hilos de plata que son muy valiosos y luego los fragmentos de células de silicio que son de silicio de muy alta pureza se recuperan y reutilizan en la industria europea. El exilio republicano español está compuesto por los ciudadanos que durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 se vieron forzados a abandonar su tierra hacia otros países
por motivos políticos e ideológicos. Primitivo Izquierdo fue uno de ellos y ahora se rescató su historia en un libro. La vida de Primitivo Izquierdo da para una película. Su ficha como prisionero en un campo de concentración ilustra la portada del libro que ahora rescata su historia del olvido, la de un exiliado republicano en Francia, capturado por los nazis, que logró fugarse de Mauthausen. Posteriormente se alistó en el ejército francés, con el que luchó contra las tropas de Hitler, y allí fue tomado prisionero con otros miles de personas y fue deportado a los campos nazis. Primero de Mauthausen, allí protagonizó una fuga. Fuga que atestigua uno de sus compañeros en Mauthausen en este documento. Aquí empezaba nuestra vida de fugitivos como conejos salvajes. Uno de los muchos rastreados por esta investigadora para averiguar que este placentino, nacido en la calle del Sol, fue después liberado de otro campo, el de Dachau, cuando tenía 35 años. Y sobrevivió a la liberación en abril de 1945 por las tropas norteamericanas del campo de Dachau. Lo cierto es que después de esa fecha no existe ningún documento sobre él. Un último cabo suelto para una historia que esta investigadora placentina ha tardado 13 años en reconstruir y que hasta desconocía la familia de Primitivo. No sabían nada, pensaban que su familiar había fallecido durante la Guerra Civil. Un libro que abre una puerta más a la memoria de los 9.000 deportados españoles en los campos de concentración nazis. En 2022, el volumen de producción de maíz en grano en México superó los 26 millones de toneladas métricas y el intercambio comercial total, incluyendo compras y ventas internacionales, fue de casi 6 mil millones de dólares. La Casa del Maíz promueve la conservación de este grano. La Casa del Maíz resguarda 45 variedades de semillas nativas. Este lugar promueve la conservación de este grano en medio de la lucha de México contra el maíz transgénico y amarillo, especialmente el que proviene de Estados Unidos. Ezequiel Cárdenas es el fundador de este proyecto. En 2 décadas ha reunido variantes de maíz del centro, sur y occidente de México para conservar las semillas, adaptarlas y protegerlas ante las modificaciones genéticas. Pero la viabilidad de las semillas nativas, criollas o ancestrales es no nomás resguardar el alimento, sino también resguardar esos saberes ancestrales, en este caso de las culturas indígenas, que los conocimientos, cómo se han heredado de generación en generación, te da una autonomía que dices tú, bueno, ya tenemos conocimiento, tenemos semilla, tenemos alimento, pues ahora hay que compartirlo también, para que ese conocimiento que se adquiere de generación en generación siga su rol. Ezequiel también le enseña a los agricultores a reproducirlas para que no dependan de otras empresas. Tratamos de concientizar a los productores, de decir, mira, si tú tienes tu propia semilla que no esté modificada genéticamente, puedes de ahí generar tu propia semilla, te vuelves autónomo. En la Casa del Maíz hay variedades nativas de otras latitudes de México y Perú. Además de las 25 que Ezequiel reprodujo, conserva otras 20 variedades para crear un banco de semillas y con ellas salvaguardar el futuro del maíz nativo. Esta es una planta golpeada por los granos industriales modificados genéticamente para facilitar su cultivo, pero que obligan a agricultores a comprar a empresas extranjeras. El interés de este hombre es que los agricultores vuelvan a los granos nativos para que logren autonomía, aunque sus cosechas sean más modestas que las industrializadas. La milonga es un género musical emparentado con el tango. El origen de la palabra es africano y significa enredo, lío o problema. Es el aporte de afrodescendientes y criollos mezclados, exaltando los orígenes mulatos. En Argentina, pese a la crisis, la práctica de esos bailes sigue resistiendo. La crisis argentina no detiene la pasión por el tango en Buenos Aires. Este club, uno de los más tradicionales de la ciudad, tiene pistas para 200 parejas y por aquí abundan los bailarines. El tango culturalmente es identidad para los argentinos, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y la milonga es el corazón del tango, porque es el lugar donde el tango respira, vive y late.
donde late todos los días, ¿no? Todos los días hay milonga, todos los días se recrea ese hecho cultural tan maravilloso que es el tango. Muchos, por ser clientes frecuentes, pagan la mitad de la entrada. Otros, para mantener vivo el ambiente, entran gratis. La verdad es que no nos podemos quejar, estamos más que orgullosos con la afluencia de gente que tenemos. Hay otras milongas que la están pasando realmente muy mal. Hay muchísimos espacios que han cerrado. Pero bueno, se siente tal vez la crisis, como se siente en toda actividad comercial de nuestro país. En Buenos Aires hay un promedio de 30 milongas por noche, los 7 días de la semana. Las hay lujosas, informales, tradicionales y queer, adaptadas a estilos y bolsillos, con música grabada o en vivo. La milonga sobrevive porque es una necesidad. No tiene que ver, crisis hubo siempre y habrá siempre. Y para nosotros es una necesidad artística. Julio, tanto Julio como yo, somos docentes, él da clases en un montón de conservatorios. No está acá nuestra expectativa económica más grande, pero está nuestra expectativa cultural. Para mí hoy esto está en un lugar de prioridad en mi vida, o sea, realmente siento que vale muchísimo la pena, es una inversión para el corazón, para el espíritu y bueno, para uno, así que no me detiene por ahora. Y quienes no pueden ir a los clubes, tienen la opción de bailar en La Otra, una milonga que funciona en una plaza frente al Congreso Nacional. Y estamos aquí para brindar a la gente un espacio libre, federal, inclusivo, en donde podemos bailar tango sin necesidad de hacer una gran inversión, por sobre todas las cosas, porque por ahí la plata es lo que a mucha gente les resulta complicado invertir y las milongas suele ser una gran inversión. Aquí solamente lo hacemos a voluntad de quienes vienen, pasamos una gorra para que puedan pagarnos lo que ellos quieran, lo que prefieran, lo que puedan. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.